¿A que no sabes quién me llamó recién para ofrecerme trabajo? Una de tus oficiales de la 24. Se casa y quiere que le saque la foto de su casamiento. Paula Pico. ¿La ubicas? No solo voy solo, sí. Ay, qué amor. Sí. ¿Te puedo acompañar entonces? Sí. Doctora, ¿sabe? Surgió un imprevisto y voy a tener que cancelar. Sí, pero ¿está bien usted? ¿Se siente bien? ¡No se hace tarde! ¿Cómo la viste a Martina? Bien. Toma la medicación, no jode. ¿Y qué te preocupa entonces? Villa. Bueno, viejo, las chicas están creciendo de a poco y yo las sigo tratando como si tuvieran 5 años. Y eso no va a cambiar. Pero eran muy chiquitas, así que piensan que su papá era un hijo. Pero la verdad es que se pegó un cuetazo. Tu papá no se mató. A tu papá no mataron. Una vez nada más, ni este vacío, ni tu llegada, ni... Tu papá no se mató. A tu papá no mataron. No, que voy a tener miedo, ¿no? ¿Qué? ¿Tenía una carita de pollo? ¿Sí? ¡Mierda! ¡Ay! ¿Pero qué hacés? ¿Qué estás mal? ¿Cómo me vas a asustar? ¿Qué? Muy bueno, Julio. Estás lleno de muerto por todo lado. ¿Qué te van a hacer los muertos, boludo? ¿Qué se van a hacer? Levanta, pero tenés que tener miedo a los vivos, vos, más que a los muertos, culiao. ¿Estás loco? ¿Me querés matar? ¿Qué estás mal de la cabeza? ¿Faltan hojas? Toda la investigación fue falsificada. Toda. Hola, buen día. Buen día. Vengo a buscar las cenizas de mi tío. ¿Ven? ¿A nombre de quién? Agustín García. Agustín García. Acá está, suyo. Gracias. Venga, 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 venga. Me tiene que firmar. Ah. Claro. Acá también. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Oficial Berardi. El oficial Lieberman. ¿Cómo es, Golo? Venimos de la Brigada 24 por el tema de los bronces robados. Ah, sí. Me habían dicho que iba a venir el oficial Villa. Sí, correcto. Pero ahora estamos nosotros. Faltan 74 fojas del expediente. Nunca nadie me dijo dónde fueron a parar ni qué contenían esas fojas. ¿Todo lo que está tachado? Es lo que desestimó la comisión, argumentando que la manca deliraba. ¿La manca quién? ¿Omar la manca, el doctor? Correcto. Este amigo de mi viejo. Iba a mi casa cuando yo era chico. Fue el que hizo la autopsia del cadáver de tu padre. Y él dictaminó que tu papá no se mató, lo mataron. ¿Entonces? Entonces... dijeron que deliraba por temas psiquiátricos. Lo corrieron. ¿Sabes a dónde está la manca? Ni idea. Pero corrimos la misma suerte todos los que quisimos investigar este tema. En realidad, lo ideal es saber varias artes marciales, ¿me entendés? Porque ponele, vos sabés taekwondo, pero tenés que pelear en un lugar cerrado, ¿cómo hacés? ¿Dónde tira la patada? Y a los huevos. Y si es que podés. Sí, que podés, culiao. En cambio, sabés jiu-jitsu, ¿entendés? Y ya tenés otro elemento. O sea, mira, jiu-jitsu, ahí. ¿Entendés? Y ya lo reducí. Mira. ¿Te asfixiaste? Claro. Y más vale, en 5 segundos, pero te dejo muerto.
¿Dónde? Sí, está bueno. Muay Thai está bueno, ¿eh? Sí, Muay Thai, esa es la tailandesa, ¿no? Sí, qué buena que están los tailandeses. Mal, están buenísimas. Sí. Yo denuncié a la comisión por manipulación de evidencias. Ellos, obviamente, contraatacaron metiéndome una denuncia por acoso sexual a una compañera. ¿Y te mandaron a la 24? No, pero destruyeron mi matrimonio. Y tuve que deambular entre asuntos administrativos y dirección de tránsito hasta que Castro se apiadó de mí y me trajo la 24. ¿El comisario Castro sabe de todo esto? Castro necesita alguien de confianza. Nosotros no hablamos sobre el tema del acoso ni la muerte dudosa de tu padre. Y vos sabés muy bien que en la fuerza hay cosas que no se hablan. ¿Vos sabés lo que es tener 20 años y tener que convivir con la idea de que tu viejo se voló en la cabeza? Y después darte cuenta que era todo mentira. Villita, este es el principio. Si vas a abrir esta carpeta, pensalo. Todo lo que veas ahí no tiene vuelta atrás. ¿Vos hay karate? No, yo en un momento hacía boxeo. Ajá. Sí, tenía una prima que era bastante grandota, medía como 2 metros, Ramona le decíamos. Sí, ahí le guanteaba así, le digo, ponete el protector bucal, Ramona. Y no quiso ponerse el protector bucal y le rompí toda la boca. No. Sí, porque se portaba mal, se ponía. No, a los zarpa. Che, me parece amigo, ya pasamos por este lugar, por esta tumba. Puede ser, ¿no? Sí, por acá. Y miren, está el bronce, culeo. Y a ese tipo yo lo vi antes en otra tumba, poniendo flores también. ¿Estás seguro, vos? Sí, estoy seguro. ¡Eh, muchacho! ¿Te puedo hacer una pregunta? Somos policía. ¡Ey! Me dijeron que se había matado en su despacho. Estaba manchado, ¿no? Era corrupto. Hincha, usted tenía razón. No sé en qué andaba. Lo que sí sé es que lo mataron. ¡Cállate, culiao, eh! ¡Robert! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡En el pozo! ¡Dilo, el culiao! ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Sabes el palo que me pegué? ¡Walking D! ¡Me resbalé! ¡Pero qué gorreo! ¡Dale, dale, boludo, dale! ¡Ay, espérate, me duele acá! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Uh, no! ¡Toma, tenlo vos! ¡Andate al piso! ¡Andate al piso! Paloma, ¿eh? No, talco para bebé, boludo, dámelo. Es una bomba, culeo. ¿Una falopa? Dale, boludo, ¿sabés la gente que viene en la fosa esa por esto? Dale. ¿Sabés que sentí que me iba para abajo? Es terrible, lo sentí. No lo sentiste. Te fuiste, boludo, dale. Hay algo que no entiendo, digo. ¿Por qué? ¿Por qué fraguar un suicidio? Digo, si estaba sucio, ¿por qué no exponerlo y chau? Corrupto o no corrupto, se lo sacaron de encima. ¿Quién? Nunca se encontró el arma, pero las pericias, de alguna manera, dejaron ver que la bala que mató a tu papá salió de un arma reglamentaria de un policía. A mi manera de ver, ¿no? Lo que tienen este tipo de fotos espontáneas, por decirlo de alguna manera, es que tienen esto de que transmiten mejor el momento, ¿no? Y eso es más emotivo para mí. A mí me interesa bastante el tema de la emotividad, pero es fundamental que salgamos lindos, los dos. Me gustaría verla linda a ella. O sea, ¿quién garantiza eso? A mí me gusta eso? La foto espontánea, ¿no? Porque lo posado me parece como muy... Ah, mira. Bueno, sí a vos ya te... pasó de moda, ¿no? No, bueno, hagamos un intermedio. Yo me tengo que ir, mi vida. Decidí Dale. Todo vos porque tengo una reunión muy importante. Confío en vos también. Un gusto, capo. Chao, pronto. Suerte. Después te llamo, mi amor.
De todas maneras, ¿no? Lo que se puede hacer es un mix. Quiero decir, un par de fotos posadas, caritas, sí. Un par de fotos espontáneas. Si le gusta una cosa, usted espontánea. Sinceramente, me importa un quinoto la foto, en realidad. O sea, vamos okay, con espontánea. Ok, ok. ¿Estás segura, vos? Sí, espontánea. No. De casarte, digo. ¿Por? No sé. Intuición, tu cara. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te leo. Bueno, fácil, dos cosas. Nos llama Castro y agarrate, vos estás como loco. ¿Qué le pasa? No sé, de un humor de mierda. ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa. Pará, que no terminé todavía. Dos cosas dije, ¿no? La segunda. ¿Me des una cena? No me olvido de la cena, ¿eh? La cena. ¿No te gusta que te toquen a vos? No, me gusta. Sí, ya vi. No me gusta. Bueno, escucha, aguántate. Aguántate, dale, ¿para qué? Esta noche, en mi casa. Con la nena. ¿Tus hermanas, la nena? Sí. ¿Tus hermanas? Sí, mis hermanas son. ¿Vamos con la nena? Sí. ¿Eh? ¿Vamos con la nena? Sí. Dale. Dale. No, me gusta. Salí. Hay que reunir a todo el personal del cementerio. Quiero al tipo que manejaba el coche fúnebre, quiero al que vende las flores en la esquina, a todos. Y ustedes, por supuesto, involucrados en el tema. ¿De acuerdo? Estas muestras necesito, abuelo, que se las lleve a la gente de científica y que me dé los resultados urgentes. ¿Ok? Comisario, si a usted le parece, me gustaría llevarle a mí la muestra. Porque yo tengo unos amigos ahí narcóticos y... Digo, para acelerar sus trámites, ¿no? No me acelere nada, ¿verdad? Y lejos de la muestra. A ver si los abuelos, por favor, ¿eh? Dale. Perfecto. Cisneros se queda a cargo de todo. Cualquier duda, me llama por teléfono, ¿eh? No nos podemos equivocar en esto, ¿de acuerdo? ¿Benja? Benja se quedó de custodia. Ok. Voy yendo. Con fecha antes indicada y siendo aproximadamente las 9:30 a.m., se ha encontrado un paquete de 1 kilogramo en el fondo de la tumba. Por favor, anote en el informe que estaba abierta. No sabemos por qué razón, así que hay que investigarlo también. Discúlpeme, oficial. Quería saber qué había pasado con el hombre que detuvieron. Lo único que le puedo decir es que está incomunicado y detenido. Lo demás es secreto de sumario. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¡Ayúdenme, por favor, no, policía! ¡Se está robando todo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hagan algo! ¡Por favor! No es que me guste. Me cae bien, hay buena onda, es canchero... Igual lo que me vuelve loca es el departamento. ¿No sabés lo que es? Para que si encuentro una foto te morís. Un piso 1000, la vista sí, perdón, que tiene... Sí, ey, ¿no te das cuenta que estoy estudiando, boludo? Hace 40 minutos que estoy tratando de concentrarme. Te pido, por favor. Ay, perdóname, Freud. Perdón, bueno, no sabía que era tan importante. Bueno, sorry, tengo que estudiar, tengo cosas que hacer en la vida. ¿Viste? Nada. Perdóname, ¿eso fue una indirecta para mí? No, te estoy diciendo que estoy estudiando, nada más. Nada. ¿Por qué no te vas a cagar, Milagros? ¿Perdón? Andate a cagar, ¿no me escuchaste? ¿Vos estás loca, nena? ¿Qué te pasa? Si tenés un problema, no te lo agarres conmigo, ¿eh? Pará un poco. ¿Vos me estás diciendo que yo tengo un problema? ¿Vos no te das cuenta que yo nunca voy a ser como vos, flaca? ¿No te das cuenta que no me voy a casar con mi novio de toda la vida? ¿No te das cuenta que no voy a tener un perro, ni una casa con jardín, ni nada? ¿No ves que no puedo? ¿Qué quieres que te tenga lástima, no? Yo te juro, no entiendo, flaca. O sea, si tenés un problema, si no te gusta tu vida, cambiala. Hacé algo. Así lo único que vas a lograr es que te pase lo mismo que te pasó. Y lo sabés. ¿Qué haces, nene? Estaba justo hablando con mi hermana de vos. Ay, qué feo. Hablando mal de mí a mis espaldas. Es muy feo eso, ¿eh? No seas tan novia, Gise. Qué tarado. ¿Todo bien? Bien, re bien, la verdad. Arrancando la fotografía, muy bien con eso. Queriendo saber de vos también un poco, que estás ahí medio colgada. Ay, no ando colgada. Vos también, con que ando colgada. A ver, soy así. Agradecí que no estoy ahí porque, mira, te agarro la trompa esa que tenés y te callo la boca en un beso que no te olvidas en tu vida. Está todo bien con vos. Perdóname, estoy de mal humor. Me peleé con mi hermana porque la pendeja nació sabiendo lo que quiere hacer de su vida y evidentemente yo no tengo ni la más pálida idea. ¿Y eso qué tiene que ver con desaparecer así? Te lo pregunto porque, la verdad, honestamente, tengo la intuición de que
y que te borraste un poco porque interpretaste mal algo que yo dije, que ni siquiera lo dije yo, que... No sé, digo, estaba todo bien entre nosotros, ¿no? Le estábamos pasando bien, a eso me refiero, ¿no? Sí, está todo bien. No, mira, hay buena onda entre nosotros. No tengo ganas de histeriquearte, pero... No sé, a mí me gusta otro tipo de personas. ¿Me perdonás un segundo que me llaman por teléfono y después hablamos? Hola. ¿Te gustan otro tipo de personas? Vamos a ver si te gustan otro tipo de personas cuando yo te agarre. A ver, decime, ¿te encontraste con Pico? Sí. ¿Cómo te fue? Bien, buena onda, bien. ¿Cuándo se casa? ¿Se casa? ¿Vos decís que se casa? No, no sé, digo, no la veo tan segura, la verdad. ¿Ella te dijo eso? No, claro que no, pero intuición, me parece. Bueno, ya encontrarás otros clientes. Ojalá. Tenemos que hablar. Martina, disculpa que te moleste, me gustaría hablar con vos. Bueno, además que nada, hacerte un comentario sobre la camioneta de... ¿La camioneta? ¿Por qué estoy hablando? ¡Ay, pero para soltarme! Escucha una cosa. Pará. No, loca. ¿Qué le vas a decir? La verdad que identificamos la camioneta del ex marido en un secuestro. Fenómeno. ¿Y qué le ibas a mostrar? ¿Qué le vas a mostrar? No, no te rías, ¿qué le vas a mostrar? ¿Un video de una camioneta? ¿Nada más? ¿Un video de una camioneta? No está Esteban, no se ve Esteban. Pero esta mina tiene que saber que el tipo está hasta la manija. Y ella está convencida que está en Libia con su hijo. Gracias, Castro. Gracias. No tienen nada. Aparentemente lo arrestaron por robar bronce de las lápidas, nada más. Entonces el negocio de la merca no corre riesgo. Yo sé lo que te dije. Pero yo quiero que sepas más. Oíme, Bisoni, son policías. ¿Me entendés? Policías. Si encuentran un pan de merca, lo tienen que secuestrar. Sean de la 24, de la 32 o de la pindonga. Magia no puedo hacer. Si tu hombre se calla la boca, va a estar todo bien. Mira, que si se corta, se corta para los dos. ¿O de dónde te crees que yo saco la guita para bancarte a vos? Algo más, Bisoni, tengo un día muy complicado. Pico. ¿Qué? Mendoza está mal, está muy angustiada. La vida la acaba de cagar a trompadas. Lo único que digo, no la angustiemos al pedo si no tenemos pruebas. Bueno, perdóname, está bien, es tu amiga. No, no es mi amiga, estoy diciendo que no la angustiemos al pedo. Ok, al pedo. Al pedo, una mujer desapareció. Sí, y la vamos a encontrar. Te lo juro. A la empleada de limpieza ya la mandamos a vivir a Chile. Y antes de que me pregunte, Garrido está controlado. ¿Y qué pasó con la filmación de la camioneta? ¿Quién la tiene? No te preocupes por eso. Con que me preocupe yo es suficiente. ¿Pero vos manejás ese gatito, Guillermo? ¿O ella te maneja a vos? ¿Cómo es? Te voy a recordar una sola cosa, Bisoni. El nombre que escupió el narco que Villa tiró del avión fue el tuyo. Fue tu nombre, ¿sí? Y esa bomba la desarmé yo. ¿Por qué? Porque tenemos negocios en común. Entonces, no te hagas el capo conmigo porque me rompe las pelotas. ¿Está claro? ¿Algo más? Sí. Los muchachos del sindicato van a tirar tu nombre para que seas el sucesor de Castelli. No, no. Eso lo tiene que hacer Castelli. Si no, va a parecer que lo mando yo. No. Va a parecer que lo mando yo y eso nos conviene, porque si él te ve con apoyo sindical, te va a abrir el juego. Me voy a trabajar. Pará. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tengo algo atragantado acá y yo lo tengo que decir, porque si no, me hace mal. No, decilo, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué? ¿No adivinás? ¿No se te ocurre? No. ¿Qué? Nos dimos un beso, Paula. Digo... Algo tiene que haber significado. No me rompa. ¿Qué? Beso. Eso. Somos grandes. Un besito. ¿Eh? Un besito. No, está bien, no pasó nada. Un beso. No, que cuento. No te preocupes. ¿Sabes qué? Entonces yo te voy a dar la dirección de mi casa para que me mandes la invitación para tu casamiento. Pues supongo que estoy invitado, porque soy tu compañero. ¿Con tu novia? ¿No? ¿Qué novia? La que tenés, me imagino, no sé, Bárbara Mendoza, ¿cómo se llama? No importa, es un problema tuyo. Te mando una tarjeta y te dejo un espacio en blanco, vos ahí escribís el nombre, todo, dime. Dime con quien quieras, ¿eh? ¿Qué pasa, Benja?
Atrapé al tipo que se robaba los bronces. Lo tengo acá detenido en el cementerio. ¿Pero el que robaba los bronces no es el que está en el calabozo? Ok. Dale. Chao. Che, parece que el culiado este no es el que se afanó los bronces. Entonces, ¿quién es? Y si yo fuera adivino, tendría balcón a la calle. ¿Alguna novedad científica? Sí, ya estamos con las primeras pruebas. Ah, sí. Perfecto. Cisneros, dígale a Pico y a Villa que al detenido lo interroguen a ver si le sacan algo, ¿de acuerdo? ¿Longa, alguna novedad? ¿Eh? ¿Sí? Comisario. Doctora, adelante, por favor. Sí. Bueno, perfecto, Longo. Muchas gracias por todo, entonces. Quedamos así. ¿Un café? Ey, hola, ¿qué haces acá? Estaba cerca, estoy de servicio y bueno, me vine para acá. Ay, ¿qué te pasó? ¿Te quedaste sin nafta? ¿No, no tenés crédito en el celular? ¿Qué no te pasó? No. La verdad que quería que podamos hablar por lo menos una vez en serio. Ok, yo tengo que estudiar, así que sí, podés hacer rápido. Mira, yo no sé qué pensará de mí. Si pensás que soy un pendejo, si pensás que tengo ganas de joderte, pero no es así. A mí me pasan cosas con vos. Joacón, no te creo. Pero no, es que no pasa porque me creas o no me creas. O sea, es una cosa que me está pasando y es real y es de verdad. Y entiendo tu situación y entiendo con quién estás y cómo. Pero me pasan cosas con vos, te pienso todo el tiempo. Es real. Mirá, yo estoy con Nico. Sí. Y lo sabés, y yo no me siento cómoda, ¿viste? En mentirle. No. El que te miente. El que te miente es él. No sé. Problema de él, yo confío en él. ¿Entendés? No, vos sos una gran... Vos sos una gran mujer. Y te mereces lo mejor. Pero bueno, yo quería que sepas... La verdad, quería que sepas que... A mí me gustas. A mí me gustas de verdad. Lo que está firmando es un escrito donde se le notifica formalmente desde la Fiscalía la reapertura del caso. Doctora, yo quisiera explicarle lo que y pasó. Y esto es un poder donde se me da a mí el lugar como letrada en este caso. Escúcheme. Yo sé que anoche usted escuchó la voz de una mujer cuando llamó a casa y la verdad es que no quiero que se malinterprete nada. No se malinterpreta nada porque yo no lo conozco a usted, así que no tengo nada que pensar. Permiso. Escúcheme, doctora. Me tengo que ir porque... Está bien, pero espere, acá está la carpeta. Gracias. Déjeme explicar. Se me está haciendo tarde, que tenga un buen día, comisario. Permiso. Che, Córdoba, ¿viste quilombo que se armó en la séptima? Sí, pero igual no me interesa el quilombo ni nada, no estoy pa' chisme. Ah, pará, te voy a contar que se trenzó en el subcomisario, boludo. Te estoy diciendo que no me importa, te estoy diciendo que no estoy pa' chisme. ¿Entendés? No, hoy no. Te tranquilizaste. Bueno, pero hoy no, porque estoy enfocado, estoy como nervioso, estoy viendo a ver qué onda, ¿viste? Igual con vos no es. No, está bien, yo está bien. Yo quiero. ¿Qué haces, Córdoba? Oh, loco. La gente está re crazy. Te escucho. Necesito que destruyas la computadora de Pico. ¿Eh? ¿Pero para qué? Tiene un archivo que compromete a un agente encubierto. Está poniendo en juego una investigación de años. ¿Qué agente? ¿Y de qué investigación me estás hablando? Martina, ¿qué me estás preguntando? Ok, está bien. Voy a ver qué puedo hacer. Tengo que salir por una denuncia igual yo ahora. Y manda otro. Yo no mando acá, Guillermo. Ya. Ok, hacé lo que te pedí. Otra cosa. Tengo entendido que tienen un detenido. Sí, un ladrón de bronce, sí. Ok. Si algo cambia, me avisas. Parece me gustaría llevarla a mí la muestra, porque yo tengo unos amigos ahí narcóticos y... Digo, para hacer el trámite, ¿no? No me sale nada, ¿verdad? Y lejos de la muestra. A ver si los agüero, por favor. ¿Eh? ¿Por qué corriste cuando se te dio la voz de alto? Porque me di cuenta que me habían descubierto. Uh-huh. ¿Haciendo qué?
robando bronce. Muy bien. Y si estabas robando bronce, ¿el bronce dónde está? A ver si te hago una pregunta para que puedas responder. ¿Cuánta gente es la que roba bronce con vos? ¿Cuántos son? ¿2, 10, 25, 30, 50? Porque hay mucha gente que hace esto. Mira, quiero un abogado. ¿Vos querés un abogado? Sí, lo que escuchaste, quiero un abogado. ¿Querés un abogado? ¿Querés un abogado? ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, Villa! Sí, señor. Si el detenido pide un abogado, se le trae un abogado. Ya terminó el interrogatorio, viejo. ¿Cuál es la duda? ¿Eh? Bueno, no se equivoque más, ¿ok? Bueno, sí, sí. Míralo vos, el perro. ¿Qué eso? Bueno, agarrando. Me tenés que enseñar a agarrar. Conocerte fue un disparo al corazón. Pará, que me estoy por casado. ¿Por qué parte no entendiste? Todo eso. Llegó la gente científica. Con lo que preliminares. Sí. ¿Estás bien? Sí, Paco, sí, estoy bien. Estoy bien. O sea, es medio complicado el tema, ¿viste? Pero... Claro. ¿Cómo te sentís? No, más o menos, culiao, raro. Es raro, ¿viste? La tenemos ahí, es raro. Y sí, tienta. Sí, pero estoy bien, estoy tranquilo. Claro que sí. Yo estoy, ¿sabés que yo estoy, no? Estoy con vos, soy tu hermano. ¿Eh? Estamos acá para pelearla, ¿eh? ¿Ok? Sí, pero no sé si voy a poder, Paquito, ¿sabes? ¿Cómo que no vas a poder? Vos podés. Robert, te pido por favor, pues mira, ahí está el caso de un... no me acuerdo ahora, pero hay un tipo que no podía y pudo. Es una historia muy linda que... Bueno, ya me voy a correr, te lo voy a contar, pero es muy buena. Pero yo estoy, ¿eh? Gracias, Paquito. Sí, hermano, estoy, ¿eh? Sí, culeo, dale. Vamos. Gracias. Vamos. Del informe sobre material secuestrado en la parcela 235 del cementerio El Descanso Eterno. Según las pruebas realizadas en laboratorio con reactivos, todo indica que se trata de clorhidrato de cocaína en polvo con un peso cercano a los 975 gramos y un porcentaje de pureza cercano al 95%. Porcentaje altamente superior al que encontramos usualmente en la droga que incautamos en calle. ¿Encontraron huellas? Sí, tres. A dos los conocemos todos. Lieberman y Berardi. No teníamos los guantes, señor, nosotros. El tercero es un tal Mariano Di Lorenzo. ¿Y Lorenzo? Uh-huh. ¿Cómo suena? Paco, ¿qué hiciste con los prontuarios que te pedí? En su despacho, Cisneros. Ahora, yo pregunto, ¿cómo sigue esto, verdad? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué iba a decir? Escuchame una cosa. Di Lorenzo, este es el que estabas interrogando vos, Villa, antes. A ver. Pero este tipo tiene causas por tráfico y tendencia. Y siempre con el mismo alias. Agustín García. ¿Agustín García? Sí. Bien, ¿a nombre de quién? Agustín García. Acá está, suyo. Me parece que estoy entendiendo lo que están haciendo estos tipos, ¿eh? Buenas tardes. Buenas. Dígame. ¿Te puedo ayudar? Vengo a buscar las cenizas de mi hermano. ¿El nombre de su hermano? García Agustín. García Agustín. Dame un minuto. García Agustín, suyo. Llévelo. No. Acá no. Tené cuidado porque acá está todo muy jodido. Lo de siempre, llévalo, dale. Tené cuidado, ¿eh? Va a tapar. ¿Está bien?
Qué mala suerte tenés, pibe. Que eres detenido por tenencia y tráfico de estupefacientes. Tenés derecho a permanecer. ¡Se fugó! ¡Se fugó! ¡Listo! ¡Me copias! ¡Se fugó! ¡Ay! ¡El brazo! Eso fue full, ¿eh? Central, ¿me copia? Mándame, por favor, una ambulancia al cementerio de Descanso Eterno. Pensé que lo agarraron, la cosa. Paquito, aléjate porque te voy a tomar la frente, ¿eh? Aléjate, Paco. ¿Recibió, Central? ¿Viste? Era como que yo te decía. Tiraba el paquete acá en la tumba marcada, ¿eh? Y después venía el sepulturero y la llevaba al crematorio. Las cenizas las cambiaban por cocaína, la almacenaban y después, con la contraseña de Agustín García, retiraban. Después se tomaba la urna como que Richard. De verdad, un trabajo excelente. Los tengo que felicitar, oficiales, ¿eh? Amanda, ¿me esperás un segundito? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Sí? Longo, acompáñeme. Ordene, señor. Muy bien, ¿eh? Como adivinaste el modus operandi, muy bien. Te felicito. Ma, muchas gracias. Igual no es que adivine. Estas cosas no se adivinan. 5 años laburando en narcóticos, más o menos lo tengo, ¿no? Sí, 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 ya sé. Ya sé tu historia de te investigué, ¿viste? ¿Te acordás? Para sí, salir. Sí, me acuerdo, sí, sí. Che, ¿no me vas a tirar los galgos, la recompensa? ¿No me vas a decir nada de eso? Este es el momento, ¿eh? No, pero tengo un día medio complicado, Amanda. ¿Complicado por qué? Bueno, investigame. Dale, basta. No sos así vos, dale. ¿Qué? No, para. Yo también soy así. O sea, soy de una manera y soy de la otra. Y ahora estoy medio enquilombado. No es con vos la cosa, pero... ¿Qué pasa? Nada, con esto de la merca. ¿Vos sabés por qué estoy acá yo? ¿Eh? Uh-huh. Hace 2 años que no tomo. Estoy en la NA, me estoy portando bien, tengo las pilas puestas, pero, ¿viste? Me imagino lo difícil que debe ser, Chucha. No, no te imaginas. La verdad que no creo que te imagines. Detrás de esta naricita perfecta que tengo, hay un hocico de perro en celo. Meto la nariz donde sea. Bueno, a ver, te propongo algo. Venís a cenar hoy a mi casa y me contás todo. Déjamelo pensar. Veo. ¿Te parece? Sí, claro. Dale. ¿O te llamo yo? No, sí. Yo te llamo. Dale. Pagar derecho de piso en la 24, lo que me faltaba. Todos tenemos que pagar derecho de piso alguna vez, ¿qué va a ser? Sí, claro, pero yo justamente. Escúchame, si querés imprimir algo, no hay papel. No. ¿Querés que me fije? No. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No tengo nada que imprimir. ¿Eh? Que no... No hay nada, ¿no? ¿Que no anda? No. ¿Eh? No tengo nada. Tenía todos mis archivos, los tenía acá y no... No, probaste. A ver, fíjate de alguna forma, no sé. No, para. No, está bien. No tengo nada. No. Por favor, que ¿no tenés un backup archivos acá o algo? No tengo nada. No están. Para, a ver. Hola. ¿Se cortó? A ver, para. Hola. Dale vos. Yo me quiero. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenía el video de hincha usted acá para darle... Sobre el marido de Mendoza no tengo nada, boludo. Desapareció todo. ¿Qué me dijo mío? Guillermo, yo. Te quería avisar que la computadora de Pico ya fue, ya está. Buen trabajo. Gracias, hermosa. Ah, y al final no era un ladrón de bronce. ¿Perdón? Que me pediste si cambiaba algo que te avisara. Que el ladrón de bronce no era un ladrón de bronce. Era una banda que traficaba droga. Villa, Longo y Berardi los desbarataron. Así que hay 3 arrestos y un montón de material incautado. Hola, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí. Gracias por la información. Después hablamos. Para. No, ¿me vas a explicar lo de la computadora? No, por teléfono no. Sería muy largo. Pero te prometo que me voy a tomar el tiempo y te voy a explicar absolutamente todo. Un beso. El último cabo suelto que teníamos con lo del video acaba de desaparecer. Pero vamos a tener un problema con Bisoni serio. Bueno, ya lo arreglaremos. ¿Te diste cuenta que tu hija, desde que está junto a Villa, se parece cada vez más? A Paula confía en mí. Me dijo todo lo que tiene.
No es peligrosa. Ella no, pero Villa sí. Y juntos se potencian. ¿No pensaste en la posibilidad de neutralizarlo? Oh, sería una operación muy delicada. Habría que asegurarse de que no quedara ni un solo rastro. Bueno, con el padre de Villa lo lograste. Ni un solo rastro, ni uno. No sé de qué hablas. Vos me estás cargando, vos me escuchaste lo que te dije. No tengo nada, loco. Se me borró todo. Todo se me borró. Está bien. Y acá tenés un backup de todo lo que tenías en tu computadora. Dame. No te cases. Porque si te casas, se termina todo. Te lo pido, por favor, que no te cases. Perdón, ¿interrumpí algo? No, listo. ¿No teníamos algo nosotros hoy? Obvio. ¿A dónde íbamos? A Coso. ¿Coso? Sí. ¿Qué es Coso? Mala memoria tenés, Villa. No, muy mala memoria. No, me molesta mucho la gente que desconfía. Ah, ¿en serio? Sí, ¿dónde vamos? A ver, ¿dónde vamos? Decilo. ¿Eh? La cena con la nena. No te estoy diciendo. ¿Viste? Agarró mi cosa, si no. Me acordé yo. No, no te acordás. Dale, Villa. ¿Cuántos somos al final? 5, 6. No, 6. 6. A ver, yo voy. Sí, yo lo traigo. ¿Conseguiste? Obvio que conseguí, mirá. Medio kilo de pistacho. Gracias. Para vos. Voy a poner el... Dale. ¿Qué te dije, bebé? ¿Qué te dije? Que después de las 9 no me llames más. ¿Eh? Chiquita, manda texto. Si no, no nos vemos más, ¿eh? No me ve más. En serio que no me ve más. No podés hacer esto, Martina. A ver si entendés que somos un equipo 5-4, no completamos el equipo. Tenés que venir mañana, si no, no hay fútbol. Es así, chao. Qué noche, ¿eh? Ahí traje helado. ¿Mañana tenías fútbol vos? Sí. Mira. Bueno. Ponele, listo. ¿Falta eso o nada? Bueno, ¿tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tenés cara. ¿Qué pasa? No, tuve un mal día. Es eso, nada más. ¿Comemos? ¿Sí? Mi amor, estuve seleccionando varios salones, de los cuales pienso que hay algunos que pueden funcionar, pero me gustaría que los mires, porque la decisión final siempre es tuya, ¿no? La lista de invitados hasta el momento da 110, 120, más o menos. ¿110? ¿A quién invitaste? ¿Querés sacar? Sacamos a los que quieras, la mitad es tuya. Todo bien. Fue una pregunta, nada más. Fue una pregunta. ¿Quién cocinó? Yo. Muy rico. Gracias. Bueno, era la comida preferida de mi hijo. ¿Por qué era? ¿Que no le gusta ahora? Ahora puede gustarle otra cosa, seguramente. Escúchame vos. Se acerca el cumpleaños de Mili. Este año le vas a hacer un buen regalo, no como el año pasado. ¿Estamos? Sí, y igual el año pasado fue un buen regalo. No fue un buen regalo. ¿Cómo no? Si le regaló un celular. Sí, ¿verdad? Robado. No era usado. Robado. ¿Cómo que robado? Poco uso, decía. Estaba caliente, ¿vos podés creer? No, okay. Sí, bueno, pero estaba caliente, pero le cambié la batería y ahí anduvo bárbaro. Bueno. Bueno, la comida avanza a pasos agigantados. Gracias. De todas maneras, me voy a ir a comprar un rico vino. ¿Qué? Okay. ¿Podés aprovechar para echarle un vistazo a los salones? Dale. Que te lo tengo. Ah, no, estoy en eso, de verdad. ¿Mm? Sí. Pispiame la comida. La salsita. Dale. Ya vengo. Quédate tranquilo. A mí me encantaría tener hijos, pero igual después de los 38, ahora no, lo vas a hacer muy chica, ¿no? Yo en 5 o 6 años podría. Y yo me mato. Okay. Dante me mata a mí, ¿no? ¿Y vos, Lucila? ¿Te gustaría tener hijos o no? Sí, me encantaría, pero primero tengo que encontrar un hombre. Y al paso que vengo voy a quedar bastante soltera. ¿No? Ay.
me acuerdo. Que vos la acusabas a ella de haberte robado el chanchito y salió con un arma. Son juguete, por sí, supuesto. Villa. Son cuentos que hacía mi vieja. Para, no contaste el detalle. No, en que salió. Calzón, slipeta, roja. No. Medio cavada. No, son cuentos de mi vieja. Medio tanga. Son cuentos de mi vieja. No, me hacían bullying porque era el único varón. Callate, tenías una alta tanga. Calzones en todos los colores. Me toco celeste, amarillo patito. Ay, no, 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 ¿todo bien? Sí, la verdad. ¿Los cuentos de la vieja? No. Bueno. Hola, Paula. Sí, en este video que estoy haciendo me voy a tomar el atrevimiento de llamarte Paula. No pude dormir, como verás. Estuve pensando mucho en vos y hay algunas cosas que quiero decirte. Y bueno, y te las voy a decir ahora. Quiero que sepas que Paula es un nombre que me encanta. Nunca te lo había dicho, pero me encanta, realmente me encanta un montón. Y quiero que sepas que... Seguro vas a pensar que es una estupidez lo que te voy a decir, pero... Quiero que sepas que yo voy a dejar de ser una piedra en el camino. Voy a dejar de molestarte. Me voy a correr. Vos sabés cuánto quiero yo a mis hermanas. Casamos con toda mi alma. Son todo lo que tengo. Son. Y ahora yo te quiero hablar a vos como si vos fueras mi hermana. Me parece que estás cometiendo un error muy grande al casarte con Gastón. Y yo te lo tengo que decir. Me doy cuenta porque soy poli hace un montón de años y cuando miro veo. Y cuando vos hablas de Gastón, a vos no te brillan los ojos. No te brillan. Y a mí me alcanza para saber que hay algo que no está bien ahí. No estoy diciendo que yo sea el hombre con el que vos te tenés que casar, para nada. Y no sé si soy un hombre para compartir la vida con nadie, pero hay una cosa segura que yo quiero que vos sepas. Paula, vos sos demasiado mujer para él. Eso pico. Me da vergüenza. Me llegó el mensaje. No, no es por el mensaje. El mensaje te lo mandé hace media hora. Es por otra cosa. Por Nico es. ¿Qué le pasó? Lo chorearon dos motochorros. No, ese enano es un pirata. ¿Sabés que tienen los piratas? Un cofre. Acá está todo. Tengo los listados de los teléfonos. Tengo todas las chicas. Tengo día, noche, de perfecto, salida, todo. Perfecto. Lamentablemente yo no tengo la llave de ese cofre. Bueno, entraron unos vándalos durante la noche. Hicieron varias pintadas en la iglesia. El lugar más afectado fue el confesionario. Y del mismo modo salieron... La cuestión que la única persona que tiene las llaves de la iglesia es el padre Menujín. Cinco veces le habrán llevado, pobrecito, el pibe. ¿Y a mí qué huevo me chupa? Qué carnicero, mami. Y agradecido. Por eso no podemos agarrar regalo de nadie esto, Robert, vos lo sabés. ¿Te gusta la más vieja? ¿Y yo qué hice vos que me conoces? No sé. ¿Cómo que lo sabes? Me largué a llorar. Como un idiota me largué a llorar. Como un idiota. Perdón. ¿Qué te pasó? Es muy raro. ¿El qué es raro? Esto, que acá no hay ninguna huella. El otro día cuando hablamos por teléfono, usted... Sí. Yo escuché la voz de una mujer. Ah, sí, mi cuñada, claro, que cayó de sopetón y... Mi viejo era más de las pastas. Ah, mi viejo también, de las pastas duras. La verdad que te conté el culeo, que mi viejo fue uno de los traficantes más grosos de la década del 50, 55. Yo lo metí preso. Arrepentimiento, esa es una palabra que vos tendrías que aprender. Arrepentimiento. Ten en cuenta,
Ah, venía a invitarte a comer en realidad, pero con semejante asado habría que ser bastante pelotudo para... Así que mejor pedí un beso y me retiro. Ah, perdón, él es mi futuro marido. Marido, sí, decilo en voz alta. Estuve repasando la investigación de Paula, es impresionante, sabe demasiado. Tenemos que ocuparnos de ella. Paula tiene que dejar esa investigación de una vez por todas. Castro, acaban de reportar un código 23. Bueno, échame un oficial y mándelo. Pasa que el domicilio es en tu casa, Rico.